Bueno, sí, efectivamente, hoy alrededor de las 5:30 de la mañana hemos recibido una denuncia de un accidente de motos en la Avenida de los Trabajadores y Almafuerte. La recepción de la llamada, bueno, lo recibió personal de bomberos. Se comunicamos con el personal del 107, en ese momento la ambulancia se encontraba haciendo otro servicio. Y en ese caso, bueno, desplazamos dos unidades al lugar, una unidad de rescate pesada y la unidad de rescate liviana, ambulancia que contamos nosotros en nuestro cuartel. Arribado al lugar nos encontramos con dos víctimas de sexo masculino en el lugar que habían impactado de frente contra el muro perimetral de la planta estacionadora de ENSA que se encuentra en esa zona. Bueno, se hace un relevamiento entre las dos víctimas y el personal de bomberos traslada al que estaba más grave herido, que era el que conducía la moto, ¿sí? Se hace, bueno, todas las maniobras de extricación en el lugar. Y se traslada a la víctima al hospital. Bueno, en ese momento también se acerca la ambulancia al 107, bueno, que traslada a la segunda víctima al nosocomio. Bueno, lamentablemente otra vez tenemos que estar contando esto. Sí, efectivamente, un accidente bastante importante. Tenía varios golpes importantes la víctima, hasta prendiendo un traumatismo de cráneo en ese momento. Y bueno, llegó al hospital y bueno, creo que fue trasladado a la ciudad del Dorado. Y por otro lado, ¿cómo estuvimos con la quema de pastizal? ¿Estuvo controlado? Bueno, este fin de semana no tuvimos, sí tuvimos el día viernes, uno que, bueno, que salió a la luz, que el hombre que había causado esa quema controlada en su domicilio, bueno, fue detenido por la policía, porque como sabemos hay una orden estricta a nivel nacional y provincial que está prohibido todo tipo de quemas, y bueno, esta vez como se pudo dar con el causal de la quema, bueno, la justicia tomó la rienda y bueno, fue detenido.